Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy le doy la bienvenida al doctor Héctor Polino, quien por mérito propio no requiere ser presentado. Que no necesite referirme a su extensa trayectoria es un alivio para mi memoria. Conocemos al doctor Polino por lo que hace y por lo que dice, y eso en él coincide con lo que piensa. En esta entrevista me propongo reconocerlo, y para eso tengo una clave, escucharlo con atención. ¿Cómo está, doctor? Gracias por su visita. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Si me permite, quisiera preguntarle desde el lugar de quien quiere entender ciertos aspectos de la economía argentina, en un tiempo particular como el que estamos viviendo. Hago esta aclaración porque si bien la economía es una ciencia social, en ciertas ocasiones se transforma en una herramienta partidaria. ¿Le parece bien? Sí, efectivamente, los partidos políticos representan un conjunto de ideas, principios, valores y representan intereses económicos bien concretos. De modo que hay partidos políticos que representan los intereses de los sectores económicos dominantes y otros partidos políticos que representan los intereses de los trabajadores, de los sectores sociales que menos tienen. De modo que yo pertenezco a un partido político, el socialista, el que adopté y me enamoré siendo muy joven, a los 15 años de edad, ingresé a las juventudes del Partido Socialista. Al poco tiempo fui el secretario general. Luego estuve en las juventudes universitarias socialistas, estuve en la agrupación socialista de estudiantes secundarios, ACES, y siendo muy joven, a los 24 años de edad, tuve el privilegio de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, donde habían figuras extraordinarias: Alfredo Palacios, Alicia Moró de Justo, Carlos Sánchez Viamonte, José Luis Romero, Américo Gioldi, Nicolás Repetto, en fin, un conjunto de hombres y mujeres extraordinarias que ingresaron a la vida política por convicciones, no para hacer dinero, no para hacer negocios, y en esa escuela me formé. Me da pie para hacerle la siguiente pregunta. Bueno. En abril del año 2013, el diario Página 12 tituló uno de sus artículos económicos con la siguiente pregunta. ¿A quién defiende Héctor Polino? Me parece oportuno realizarle hoy la pregunta a usted y además que sea usted quien la conteste. Sí, recuerdo esa nota y recuerdo quién también hizo esa pregunta y la respuesta fue: yo defiendo a los usuarios, a los consumidores, defiendo a la gente que menos tiene, estoy en contra de los grandes grupos del poder económico, de aquellos que aumentan los precios sin justificación, y también critico a aquellos gobiernos que sancionan a los que defienden estos intereses, al de los que menos tienen, de los usuarios, de los consumidores, y que con esta sanción están protegiendo a aquellos grandes grupos del poder económico, a las grandes cadenas de supermercados que aumentan los precios de manera claramente especulativa. Desde enero del año 2007, doctor, sufrimos literalmente un proceso inflacionario que parece no detenerse. ¿Por qué aumentan los precios y por qué dejarían de aumentar? Y aumentan los precios porque los grandes grupos económicos no tienen controles. El Estado, en una sociedad bien organizada, tiene que haber un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Cuando el Estado, por distintas razones, no controla a los grandes grupos del poder económico, estos actúan en perjuicio, sin duda, de la sociedad.
Por eso es que las sociedades dictan leyes a través del Parlamento de protección de los sectores sociales más vulnerables, de los sectores de la clase media, de los trabajadores, de los jubilados que perciben los saberes mínimos. Ahora, cuando el Estado no aplica esas leyes, bueno, los grandes grupos económicos hacen de las suyas, producen los desbordes que se generan en la República Argentina. ¿Por qué razón? Yo me vengo preguntando insistentemente. 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 incluso son de capital extranjero, que concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. En los países centrales, en los países europeos, en los Estados Unidos de Norteamérica, tienen un nivel de remarcación entre el precio que le pagan al producto, al fabricante, y el que le cobran al consumidor entre un 7 y un 9%. Y los accionistas están locos de contentos con ese 7, 9%, un 8% promedio de remarcación. La República Argentina, a nivel de remarcación, oscila entre un 40 y un 250%. Es un verdadero escándalo. Por eso es que el Congreso, en el año 1999, yo era diputado nacional y tuve bastante que ver, sancionó la ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia imbuido de amplísimas facultades, constituido por personas idóneas, elegidas por concurso de antecedente y oposición. Y resulta que nunca se constituyó este tribunal. Y en el año 2014, cuando el Congreso sanciona la ley que se denomina Observatorio de Precios, se deroga la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, que nunca se la aplicó a lo largo de todos esos años. Y se aprueba esta ley, que es muy interesante, que podría cumplir una función importante, porque como su nombre lo indica, observar los precios desde el productor agropecuario o industrial hasta el consumidor, a través de grupos de trabajo constituidos por funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Economía, con 3 representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores. Estamos en el año 2016 y nunca se puso en funcionamiento esta ley. Héctor, ¿y cuáles son los factores que determinan que en nuestro país la devaluación de la moneda se traslade a los precios? Por razones especulativas, porque la devaluación de la moneda es con respecto al dólar. En todo caso, tendría que incidir con aquellos artículos importados, no con los artículos de fabricación nacional. O en todo caso, con aquellos artículos de fabricación nacional que tienen algún componente importado. Y en ese caso, en la misma proporción que ese componente importado influye en la estructura de costo, pero no aumentar el 100% del artículo. Mire, cuando se analiza la estructura de costos en la República Argentina, hay que incluir un rubro que se denomina por las dudas. Como nadie controla, por las dudas se incluye un aumento que no tiene ninguna justificación, que es claramente especulativa. De modo que por eso los argentinos tenemos este nivel de inflación. Salvo 3 países en el mundo, en el resto, ninguno tiene los índices de inflación que tenemos en la República Argentina. Lo que en la Argentina aumentan los precios en 15 días, en los países bien organizados de la tierra, aumentan en un año. Por eso es que yo vengo bregando que los consumidores van a tener que organizarse en cooperativas de consumo. ¿Cuáles son los objetivos de la organización que usted preside, Consumidores Libres? ¿Y por qué fue sancionada por el anterior gobierno? Bueno, fue... Dado que habla de organizarse, ¿no? Bueno, primero, Consumidores Libres tiene la organización
jurídica de una cooperativa de provisión de servicios de acción comunitaria. Es una entidad sin fines de lucro. Los que colaboran no tienen fines de lucro. Reciben un pequeño viático por la tarea que llevan a cabo. Yo, que fui el fundador hace 22 años, jamás he retirado 50 centavos partido por la mitad. He puesto cualquier cantidad de dinero, no solo en la etapa de la fundación, sino cuando fuimos sancionados y en muchas otras oportunidades. Tiene como objeto educar al consumidor, transmitirle al consumidor cuáles son sus derechos y cuál es la mejor manera de poder defenderlos. Es una tarea supletoria y complementaria del Estado, que en realidad tendría que hacerla el Estado en una sociedad bien organizada. Como el Estado tiene, en este sentido, muchos déficits y en muchas oportunidades actúa en complicidad con los grandes grupos económicos, consumidores libres, actúa en reemplazo del Estado, llevando a cabo una tarea de información y de educación al consumidor. Y mucho es lo que se ha avanzado a lo largo de estos años. Fíjese usted que con la reforma de la Constitución Nacional del año 94, por primera vez se establece en el artículo 42 los derechos de los consumidores, los derechos a una información adecuada y veraz. Se establece, se reconoce constitucionalmente a las entidades de defensa de los consumidores. En el artículo 43 de la Constitución Nacional se reconoce los derechos de incidencia colectiva, donde una entidad de defensa de los consumidores puede representar los intereses difusos de un número indeterminado de consumidores de todo el país, que en lugar que cada uno tenga que hacer una acción judicial individual, una entidad hace una acción judicial en representación de todos los consumidores y usuarios de todo el país, y el resultado de esa acción judicial favorece a un número indeterminado de personas. Ahora, ¿por qué nos sancionaron? Por decir la verdad. Por decir que los precios de los artículos de la canasta básica de alimentos aumentaban. Por un lado, el artículo 56 de la ley 24.240 de defensa del consumidor le encomienda a las entidades, entre otras muchas tareas, hacer relevamientos de precios y dar a conocer su resultado. Esto lo dice el artículo 56. Es decir, que esta es una obligación de las entidades de defensa de los consumidores. Desde hace 20 años, Consumidores Libres, cada 15 días, viene haciendo un relevamiento de precios. Y porque dijimos en el mes de agosto del año 2012 que los precios habían aumentado, a las pocas horas, sin darnos el derecho a la defensa, sin dictamen jurídico previo, nos comunican a las 2 de la tarde de ese día que habíamos sido suspendidos provisoriamente del registro de entidades de defensa de los consumidores. Y tuvimos que recurrir a la justicia y después de un año y medio, en el mes de diciembre del año 2014, nos reincorporaron en el registro, pero ve aquí que hasta el día de hoy el organismo nacional, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, no le ha pagado los subsidios, los modestos subsidios que le corresponden a Consumidores Libres. Es una tarea, una acción realmente absurda. Y cuando reclamamos a las nuevas autoridades y nos dicen, sí, eso correspondió a los presupuestos anteriores, eso debió haberlo hecho las autoridades anteriores. ¿Y cómo? ¿Y las autoridades actuales no pagan las deudas que contrajeron gobiernos anteriores? Yo le hago esta reflexión. Ahora que se pagó a las deudas a los fondos buitres, ¿las contrajo este gobierno o las contrajeron gobiernos anteriores? Sin embargo, ahora le han pagado. Y a una entidad de defensa de los consumidores,
que no persigue fines de lucro, que cumple una función social importante y reconocida por toda la sociedad, por todos los medios de prensa. No, eso corresponde a los gobiernos anteriores. ¿Se da cuenta usted con los absurdos que tenemos que luchar todos los días? Más que absurdos, injusticias, diría yo. Pero bueno, digo que las medidas que se toman mirando a los sectores de menores ingresos no siempre tienen el impacto para el que fueron diseñadas. ¿O sería más correcto decir que tienen un alcance insuficiente, Héctor? Sí, por supuesto. Siempre los platos rotos los pagan los sectores sociales que menos tienen. Y los sectores sociales de menores ingresos, por eso son sectores sociales de menores ingresos, porque son las víctimas de una organización social absolutamente injusta, que privilegia a los privilegiados y continúa marginando a los humildes, a los pobres. De modo que por eso es la lucha desde el partido político por cambiar las estructuras socioeconómicas injustas de esta sociedad, ¿no? En los últimos meses del 2015, a través de la Secretaría de Comercio, se aplicaron multas a los supermercados por aumentos indebidos de precios. ¿Este tipo de castigos son eficaces para evitar la remarcación? No, porque cuando usted analiza el monto de las ganancias que le genera el incumplimiento de las leyes a las empresas y el monto de las multas, es una parte el monto de las multas del monto de ganancias que obtuvieron. Y además no siempre pagan las multas. Recién a partir de la reforma a la denominada ley de abastecimiento que se llevó a cabo en el mes de septiembre del año 2014, las multas primero tienen que pagarlas y después en todo caso reclamarlas o recurrirlas por vía judicial. Pero hasta ese momento se aplicaban las multas, se iba a la justicia y pasaban años. Hay un hecho histórico, una multa que se le aplicó a YPF la pagó después de 10 años. De modo tal que las multas no resarcen el daño y perjuicio que los abusos que cometen a la sociedad. Es una parte, rezarse parcialmente. Y además la multa no va a los consumidores, la multa va al Estado, es decir, que podría servir de aliciente para no volver a reiterar en esa conducta antisocial. Pero los consumidores que fueron perjudicados por la actitud antisocial de la empresa, el dinero de esa multa no va a los consumidores, va al erario público. Usted dice que debería revisarse el dinero que recibieron las empresas de los subsidios. ¿Quién debería llevar a cabo esa acción? Me refiero a qué organismo u organismos serían los encargados de efectuar esa revisión. Tendría que, a mi juicio, constituirse una comisión especial investigadora constituida por el Parlamento, donde estén representados los diversos sectores políticos, y por representantes de entidades de defensa de los usuarios y consumidores, y analizar dónde fueron a parar los cuantiosos recursos públicos destinados al subsidio. Por ejemplo, para no aburrir y agobiar con datos a los oyentes, solo en la energía eléctrica, solo desde el año 2007 hasta el año 2015, inclusive, el Gobierno Nacional destinó la friolera de 345 mil millones de pesos a las generadoras eléctricas de todo el país y a Edenor y Edesur. ¿Quién controló el destino de esos subsidios públicos? Si cada vez que aumenta las temperaturas en el área de Edenor y Edesur, se producen cortes de energía eléctrica por 24, 48, una semana, 15, 20 días. Nadie le da explicación a los usuarios. Se producen perjuicios enormes
en las economías familiares, ni que hablar en la pequeña y mediana empresa. Mire, cuando los trabajadores de empresas contratistas o subcontratistas de Edenor y Edesur van y hacen reparaciones de las redes, en varias oportunidades yo me asomé y traté de ver de cuándo eran las redes de Edenor, y Edesur. ¿Sabe usted de cuándo? De la época de Segva. No hicieron inversiones para mantener las redes en buen estado, para prestar un servicio de buena calidad, de una concesión otorgada a perpetuidad, a 90 años de plazo, con opción de prórroga a 10 años más. En un siglo era de suponer que iba a haber un aumento de la demanda, sea aumento de la población, sea cambios climáticos, sea avances tecnológicos. Entonces las empresas debieron haber hecho las inversiones para afrontar un aumento de la demanda. Resulta que ahora se aumentan las tarifas para que las empresas hagan las inversiones. Resulta que las inversiones las pagan los usuarios. Es un absurdo en el sistema capitalista que vivimos. Se entiende que las inversiones tienen que hacer las empresas y luego con un aumento de tarifa por una mejora en la calidad del servicio, las empresas reciben la compensación, amortizan esa inversión hecha y obtienen una ganancia razonable por el servicio público que están prestando. Decía que en relación al aumento de las tarifas de los servicios públicos efectuadas por el actual gobierno, ¿qué análisis hace usted? Pero le pido que me lo conteste después del corte, ¿puede ser? Cómo no, con mucho gusto. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte, Héctor le preguntaba en relación al aumento de las tarifas de los servicios públicos. Lo escucho. Bueno, el gobierno no pudo haberlo hecho peor, realmente. Primero con una gran improvisación. Solamente el gobierno debe haber consultado a los representantes de las empresas de energía eléctrica y de gas natural, sobre todo, porque no consultó en ningún momento a las entidades defensoras de los usuarios y consumidores. El grado de improvisación es mayúsculo, porque fíjese usted que se produjeron verdaderos tarifazos del 500, del 800, 1.200, 2.000%.
frente al descontento popular, frente a las medidas cautelares y acciones judiciales que se llevaron a cabo, el gobierno da marcha atrás y establece luego un tope del 400% de aumento en el gas natural a los usuarios residenciales y del 500% también en el gas natural a los comercios, las pequeñas y medianas empresas, hoteles de lujo, hoteles de turismo, perdón, etc. Pero como si el 400 o el 500% fuera nada. La clase media, los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados que perciben el haber mínimo, ¿cómo pueden pagar de un día para otro un aumento del 400%? Cuando los salarios han permanecido congelados, a las nuevas recomposiciones salariales recién ahora comienzan a tener vigencia, hay recomposiciones salariales del 30, 35, 40%, pero que se pagan en tres cuotas, y resulta que los aumentos ya han venido retroactivos al 1 de abril de este año. De modo que ahí se produce un desfasaje y un perjuicio enorme hacia, reitero, la clase media media, la clase media baja, los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados. El gobierno está actuando con una insensibilidad absoluta. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a decir aquellos usuarios que han recibido una factura superior al 400% que no las paguen. Pero sacaron la resolución correspondiente porque las empresas están facturando por encima de ese 400%. Y los usuarios van a las empresas y las empresas dicen que tienen que pagar y los usuarios están desconcertados y no saben qué hacer. Y nadie les aclara cómo es el tema. Además, ¿cómo se calcula ese 400% de aumento? Si a usted le parece, yo le aclaro cómo hay que calcularlo, porque la mayoría de los usuarios no lo saben. Creen que es, tienen que pagar el 400% en relación a la facturación anterior, y no es así. Es, en realidad, con respecto a la facturación del mismo periodo del año anterior, pero en relación al mismo nivel de consumo que tuvo el año anterior. Sí, convengamos que es una ecuación muy compleja, ¿no? Para el usuario. Es compleja para el usuario. Yo, si quiere, se lo explico rápidamente. Es, con respecto a la facturación del 1 de abril, a partir del 1 de abril del año anterior, abril-mayo del año anterior, en relación a la facturación abril-mayo de este año. Entonces, el usuario tiene que tomar el importe, el valor del metro cúbico que pagó con la factura del mes de abril y mayo del año pasado. Multiplica ese valor del metro cúbico por la cantidad de metros cúbicos que le vino en la facturación de abril-mayo de este año. Y lo multiplica por 5, porque es el 400% de aumento. A eso le agrega el valor del cargo fijo y a eso le tiene que agregar el valor de los impuestos, entre los cuales está el IVA, que es el 21%. Y eso le da un combo que es el valor de la factura que tiene que pagar hoy. Pero el gobierno no tomó en cuenta que en abril-mayo del año pasado las temperaturas fueron casi propias del periodo de verano. Y en abril-mayo de este año tuvimos las más bajas temperaturas de los últimos 60 años. Entonces esta resolución es ridícula, porque se quiere hacer comparar dos periodos climáticos totalmente diferentes. Por eso que le estoy reclamando al gobierno que modifiquen esta resolución, porque es absurda, conduce a valores que son impagables para miles y miles de argentinos. Me sonrío porque digo, además de diputado nacional, fue docente, lo explica muy bien. No fui nunca. Doctor, nunca fui docente. ¿El blanqueo de capitales es una medida adecuada para este momento económico en la Argentina?
Mire, todo blanqueo de capital es una inmoralidad. Ahora, el blanqueo de capitales, ¿cuál es la finalidad? ¿Va a resolver este problema? Recaudar dinero. Que hoy tenemos los que argentinos. Que no tenemos. El gobierno pretende... Claramente, digo, ¿no? Claro. Con esto no lo justifico, pero claramente tiene un afán recaudatorio. Hacer caja, diríamos. Claro. Pero mire, todos los blanqueos de capitales que se llevaron a cabo, todos fracasaron. Se blanqueó una cantidad mínima en relación a las expectativas que tenían los funcionarios públicos y los gobiernos de turno. Mínima. No se blanqueó la cantidad esperada. ¿Y por qué no se blanqueó? Porque no hay confianza en el país. Porque además se blanquea esos capitales. ¿Y a dónde? ¿Qué hacen? Lo vuelven a poner en el circuito financiero. Va al sector financiero. No va a la actividad productiva. Lo que la Argentina necesita es una política gubernamental que le brinde confianza a los argentinos para que saquen la plata que tienen en el colchón o en las cajas de seguridad, o para que los argentinos que llevaron el dinero al exterior lo traigan a la Argentina y lo pongan en la actividad productiva. Mientras los argentinos no hagamos eso, vamos a esperar de los extranjeros que vengan, blanqueen capital y lo traigan a la Argentina y lo pongan en el circuito productivo. Y entonces le pregunto, ¿de qué manera se podría bajar el costo del capital para volcarlo o incluirlo en la actividad productiva? Sincerando la economía, imponiendo reglas de juegos claras que tengan perdurabilidad en el tiempo y que los gobernantes comiencen por dar el ejemplo. Porque si el presidente de la República tiene dinero en paraísos fiscales y cuando se descubrió que tenía dinero en paraísos fiscales resolvió crear un fideicomiso y traer y poner la mitad de esos dineros que trajo al país en la actividad, en la compra de bonos, no en la actividad productiva, en la compra de bonos, que es la actividad especulativa y financiera. Si desde el presidente de la República no se da el ejemplo, le vamos a pedir luego al pequeño y mediano empresario que ponga su dinero en la actividad productiva. Cuando funcionarios importantes de este gobierno dicen que van a traer solo una parte del dinero que tienen en el exterior a la República Argentina y no lo traen a la actividad productiva, sino a la actividad financiera o especulativa. Estamos en un callejón sin salida. Esta situación se resuelve, ¿sabe cómo? Dando el ejemplo desde arriba. Desde el presidente de la República, los ministros, los secretarios de Estado, blanqueando la situación financiera de cada uno de ellos. Y eso puede constituir un aliciente para la economía argentina. Usted expuso en el 12º Congreso Internacional Inmobiliario. El tema fue la seguridad del consumidor en el mercado inmobiliario argentino. ¿Qué consideraciones tiene para hacer sobre ese tema? Que el mercado inmobiliario argentino tenga estabilidad, que el consumidor cuando va a comprar una propiedad se respeten los términos de la transacción comercial, que los inquilinos que alquilan las propiedades se ajusten la relación con los propietarios de acuerdo a las normas legales vigentes, que las inmobiliarias cobren las comisiones que corresponden de acuerdo a las leyes que están vigentes, que no se abusen con los inquilinos cobrando una mayor comisión que no es la que está establecida. Es decir,
respetando las normas legales vigentes. Le hago una corrección. Los corredores inmobiliarios cobramos honorarios regulados por ley. Me toca de cerca, por eso lo aclaro. Pero le propongo... Está bien, los honorarios, claro. Pero las inmobiliarias que cobran más de un mes de... Es indebido. Es indebido. Me estoy refiriendo... Doctor, le propongo que dejemos de lado la coyuntura económica para hablar de los jóvenes. Pero lo hacemos después del corte, ¿le parece bien? ¿Cómo no? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Doctor, entre sus muchas definiciones democráticas están las que se refieren a los deberes de los ciudadanos, especialmente la de los jóvenes. Usted les habla de la obligación de comprometerse políticamente. ¿Qué diferencias y similitudes encuentra entre los jóvenes de su generación y los de esta? Que los jóvenes de mi generación nos comprometíamos mucho más en las cuestiones sociales, en la vida de los partidos políticos, en la actividad universitaria. Y los jóvenes de hoy, lamentablemente, están bastante decepcionados de la vida política. No hay grandes ejemplos morales como teníamos en nuestra época. ¿Es producto de la decepción o falta de compromiso? Y la falta de compromiso viene como producto, como consecuencia de la decepción, ¿no? Los jóvenes de mi generación queríamos cambiar el mundo y creíamos que íbamos a poder vivir en un nuevo mundo, en una sociedad mejor, una sociedad más humanista, una sociedad mejor organizada, donde no existiera la explotación del hombre por el hombre. Y teníamos algunos ejemplos a nivel mundial y bueno, nos referenciábamos y luchábamos por ese cambio del mundo, de la sociedad. Bueno, hubieron muchos retrocesos en las últimas décadas. Se cayó el muro de Berlín, se cayeron algunas utopías. Y hoy lo que más creo que está influyendo en los jóvenes es la falta de ejemplos morales, de conductas morales. Todos los días estamos abrumados por los hechos de corrupción. Hemos vivido el que se vayan todos. Y es muy reciente. Todavía pareciera que resuena en nuestros oídos. El año 2001, 2002. Hemos estado viviendo bajo el trueque, el cambio de productos de consumo a través de cambiándolo por otros bienes. Y hoy estamos en un periodo de corrupción
enormes, donde se están destapando muchas ollas. Y entonces los jóvenes, ¿qué ejemplos tienen morales, de conducta, que sean realmente referentes sociales, políticos? Son muy pocos. Existen, por ejemplo, grandes valores en todos los campos, de la cultura, de la política, de las distintas actividades. Pero como los hechos positivos no son noticias, lo que trasciende a la opinión pública son las inmoralidades, los hechos de corrupción. Y los jóvenes están inmersos en esta sociedad. Además, los avances tecnológicos que se han producido están desviando la atención de los jóvenes hacia toda esa tecnología que nosotros nos cuesta manejar, ¿no? Donde están conectados a través de un aparato y jugando un partido de fútbol con jóvenes que están en la China y están interconectados con el mundo, y resulta que no saben lo que está pasando a sus alrededores, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy complicado. Por un lado, la falta de ejemplos morales, conductas que sean modelos para ser imitados y ser tenidos en cuenta, y además estos avances tecnológicos que nos sustraen de la realidad cotidiana, de lo que está pasando a nuestro alrededor, y estamos conectados a un mundo que realmente tiene muy poco que ver con lo que estamos viviendo en la realidad de nuestro país. Cuéntenos sobre sus motivaciones iniciales para acercarse al socialismo. Por ejemplo, ¿cómo veía Alfredo Palacios desde sus escasos 15 años? Y como una gran, como un monumento moral en la República Argentina, un luchador por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, como un portador de las nuevas ideas que querían cambiar y mejorar el mundo. Y lo mismo con respecto a Alicia Moro de Justo, con respecto a Carlos Sánchez Viamonte, a José Luis Romero. Eran verdaderas figuras que a uno los incitaban a seguir su ejemplo, seguir su modelo de conducta. Palacio decía, la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. La más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Cuando uno hoy lo ve a Lázaro López, cuando Báez. Lázaro Báez y a López, sí. A López, con bolsas de millones de dólares. Es un escándalo, realmente. Pero yo le digo a los jóvenes que deben sobreponerse a esta lamentable realidad, que existen también ejemplos morales en la vida de nuestro país, la vida política, la vida social, la vida cultural. Hay muchas mujeres y hombres que han entregado y siguen entregando sus vidas a sus ideales, a sus convicciones, de modo que deben comprometerse con la vida política y social del país para poder cambiar el mundo, porque otra sociedad es posible. Estos políticos a los que referimos, ¿cree usted que tuvieron el debido reconocimiento en la sociedad argentina? ¿Indebido reconocimiento? Sí. Y creo que sí. Fíjese usted, hace pocos días se conmemoró un nuevo aniversario del derrocamiento de un gran argentino, que fue Arturo Illia, un presidente humilde, modesto, que no lucró desde la función pública, que llevó a cabo una tarea muy importante, anuló los contratos petroleros suscritos con empresas extranjeras, intentó aprobar una ley de medicamentos progresistas, se negó a enviar tropas a Santo Domingo, invadida por el gran coloso del norte. Fue un ejemplo de conducta moral. Y no pertenece a mi partido, pero yo reconozco que fue y es un gran valor moral digno de ser tenido en cuenta.
y en tantos otros partidos políticos. En todos han habido referencias importantes de luchadores sociales. No todo ha estado teñido y salpicado por la corrupción. De modo que le digo a los jóvenes que se referencien con esas conductas morales, con esos grandes ejemplos que tenemos en la Argentina, en la historia y en el pasado político más o menos inmediato, casi contemporáneo con los propios jóvenes. Héctor, ¿cuáles son sus autores preferidos en el campo de la cultura? ¿Y a cuáles de ellos necesita volver de tanto en tanto y para qué? Bueno, a Sábato, a Ponce, a José Ingenieros, y a tantos otros que nos han enriquecido con sus escritos. Mire, yo soy un gran lector de un sacerdote católico español, José María Arismendiarreta, que fue, él tenía su sede en Madrid, y el franquismo, como era antifranquista, lo castigó y lo envió al norte de España. Y José María Arismendiarreta, en el norte de España, fue el gran constructor de ese complejo metal mecánico basado en el cooperativismo, basado en la caja de crédito de Mondragón. Y a raíz de la acción de este gran sacerdote se creó en el norte de España el gran complejo metal mecánico más importante de Europa, sobre la base del sistema cooperativo. Y José María Arismendiarreta, en uno de sus escritos, dijo algo que yo repito siempre: con el desarrollo de la educación cooperativa, dijo, se contribuye a la perfección de la naturaleza humana y a la democratización y a la socialización del saber. Dijo, se contribuye a la democratización del poder y a la socialización del saber. Por eso es que yo he sido, cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, como extra partidario en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, fui el primer secretario de Estado de Acción Cooperativa que tuvo la Argentina, le brindé un apoyo enorme al cooperativismo, sobre todo al cooperativismo y al mutualismo escolar. Y estando en el Llano, conjuntamente con un grupo de educadores, también todos en el Llano, en el cooperativismo, hicimos gestiones cuando el Congreso Nacional estaba discutiendo la nueva ley de educación en el año 2006, nos acercamos al ministro de Educación de entonces y a las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación y logramos la inclusión del artículo 90 que establece que el gobierno tiene que impulsar la creación de cooperativas y mutuales escolares como una nueva herramienta pedagógica para formar a la educación y a la niñez argentina en la práctica de nuevos valores, de nuevos comportamientos, auténticamente humanistas, auténticamente solidarios, auténticamente transformadores. Y creo que para cambiar la mentalidad de la sociedad argentina tan individualista, tan asentada en el sálvase quien pueda, que puede, es desarrollando la educación y la capacitación cooperativa en todos los niveles de la enseñanza e impulsando desde los gobiernos provinciales, municipales y nacionales la creación de cooperativas y mutuales escolares. Creo que a través de este instrumento y de esta herramienta vamos a sentar las bases de una Argentina diferente, de una sociedad mejor. Resta para cerrar que me agregue, ¿cuáles son los principios del mutualismo y el cooperativismo?
los principios auténticamente democráticos, que un miembro vale un voto, en la sociedad capitalista se vota en función de la cantidad de aportes de capital que se hace. El que más aporte de capital realiza, más incide en las asambleas. En las cooperativas y en las mutuales, independientemente de los aportes de capital que se hacen, cada uno vale un voto. Todos valen exactamente igual. El principio de la educación y la capacitación cooperativa son los principios democráticos por excelencia, de modo tal que si aplicamos en la vida cotidiana de nuestros países, de nuestros pueblos, los principios democráticos del cooperativismo y del mutualismo, sin duda vamos a tener al poco tiempo una sociedad más solidaria, más participativa, más comprometida, una sociedad mejor, una sociedad donde la acción solidaria de cada uno repercuta en la acción solidaria de todos los demás. Uno de los principios cooperativos por excelencia es la participación en las asambleas de las entidades, que trasladado al plano político nacional es la participación de los ciudadanos en la vida política, que no se limite a poner un voto cada 2 años cuando nos convocan para las elecciones, que votemos todos los días, que participemos todos los días, que con nuestra participación podamos corregir los rumbos equivocados que llevan a cabo los gobiernos de turno. Independientemente del color político que tenga el gobierno en un determinado momento, con nuestro compromiso, con nuestra acción, con nuestro control cotidiano de las acciones de gobierno, vamos a contribuir a mejorar el rumbo. Usted se pone cómodo, pero lamentablemente nos tenemos que ir. Le doy las gracias. No, muchas gracias por la invitación. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.